Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que junto con Mapi Arandú hizo parte de los dos eliminados del capítulo 72 del desafío, después de enfrentarse en una compleja prueba en el box negro con Glob y Kevin, quienes tuvieron mayor precisión en el obstáculo que debían superar para garantizar su estancia una semana más en la competencia. El joven dejó un consejo en día a día para quienes aún están en la competencia, aunque no mencionó a alguien en específico. También dijo que la enseñanza puede servirnos a nosotros los colombianos. Seamos personas humildes, transparentes, sinceros, hagan el bien sin mirar a quién. Solamente Dios nos está viendo todo el tiempo. Agregó que todos deberían comportarse de esta manera cuando nadie los está viendo, porque sus acciones y sentimientos están siendo observados por Dios. No hay nada más bonito que tener un corazón limpio, sincero, siempre brindando amor y dar cariño, mencionó. Arandú confesó que se va con una mentalidad que le sirvió mucho. Por eso, le agradece a la vida, al desafío y a Dios por la oportunidad, ya que sale con su corazón completamente renovado y otro pensamiento. En los retos descubrió que podría realizar cosas que nunca pensó hacer, y aunque jamás subestimó a nadie, enfrentándose a los otros desafiantes, se dio cuenta de que es mucho más de lo que se imaginaba. Esto es algo muy importante para él. Acepto la voluntad de Dios, la pista estuvo reñida y se vio en la definición, comenta él ahora ex integrante de Beta, haciendo énfasis en que lo entristece es tener que decirle adiós a un sueño en el desafío 20 años, pues tenía la ilusión de dejar su nombre en la copa. Reveló cuál fue la prueba más difícil a la que se enfrentó y sorprendió al mencionar que no fue la última en la que quedó por fuera del reality. Según relató, el desafío que más lo forzó físicamente fue el desafío de capitanes, al que asistió con Caroline, y que él reconoce a Caroline como su capitana. Thank you.